buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Sport and Golf. Un programa más íntimo, porque no estamos muchos, pero eso sí, somos gente de peso, ahí has visto. Somos de peso de nacional, de casi de autovía. De Quintales, básicamente lo nuestro está basado en Quintales. Don José Miguel Fernández Fernández, ¿qué tal estás? Muy buena, pues nada, aquí una semana, que me habéis dejado una semana sin programa, por favor, estaba ya que me comía la uña y no sé de comerme la uña. Me están metiendo en el vicio de esto, de los programas estos. Es que, macho, teníamos que viajar. Es lo que hay. A mí me encanta el programa, ¿no? Esos programas tan bonitos, tan buenos que hacéis de para vos al hombro del aperitivo. Van a salir mucho. Lleva a gente muy entretenida, muy divertida, la chavala esta que vi el otro día en uno de los programas, que era el padre argentino. Que el padre que pega la bola, que se va a estar Sofía es un encanto. Un encanto, o sea, además. Que le está viendo luego en Facebook y en YouTube. Le pega. Que le pega la bola. Tiene un swing de hombre. Y además es el típico de la mujer. No, de long, de long drive. Se está preparando para el tema de long drive, no para jugar, sino para ganar en distancia. Tiene un sweep espectacular. Que leche le pega la bola. El año pasado, me parece que fue el anterior, sí, el año pasado quedó segunda en una prueba de profesionales del RACE, saliendo como ellos de blancas. Le pega muy, muy larga. Y es muy jovencita, ¿eh? Porque tiene 19 años para cumplir 20. Sí, pero sí, que más de 20 no tenía. Me sorprendió mucho. Y el padre también está a full, ¿eh? Con la hija, ¿eh? Sí, sí. Es muy padre además. Y es buen tío, Mauricio. Padre manager. Sí. Como suele ser. Está bien. Yo esa visión del swing femenino más físico, yo me estuve implantando ahora aquí en una chavala de Córdoba, cuando estaba trabajando en Córdoba, dando clases, y el swing me decían, joder, no es tanto de chica, no es tanto moviendo el cuerpo, no era mucho más firmeza en el cuerpo, un poquito más agresivo en ese sentido, y la chavala creo que el año siguiente se va a estar dormida, claro, en el monte tiene plus 0,5 o algo así, no sé qué, y el swing que tiene es ese, un swing de gol, porque es la mujer. Se puede preparar igual que nosotros nos preparamos, y nosotros tenemos que buscar esa flexibilidad que ellas tienen, y ellas tienen que buscar esa firmeza o esa masa muscular que a lo mejor no tienen por defecto, igual que pasa en el fútbol femenino, igual que pasa en otros deportes, que la mujer se está poniendo muy a tono, muy al día. Y yo estaba viendo los partidos estos de Bilbao en femenino contra el Pico Madrid, espectacular de la mujer de jugar fútbol, ¿eh? Están jugando cada vez más, y además cada vez nos lo están metiendo más por televisión, poquito a poco. Eso es muy importante. Y entonces se está popularizando mucho, ¿no? Se está popularizando mucho. Es que los medios de comunicación hacen mucho en al final, que es lo que queremos ver, y que es lo que queremos comprar. Coaching con radio y televisión, yo creo que va a ser. Exacto, yo tengo claro. Te lo he dicho antes, yo estoy viendo tus programas primero por la noche para no pensar y poder dormir bien. Y la verdad que me están viendo muy bien. Es lo que... Y el fútbol todavía, ¿no? Sí, mira, estaba más joven y más delgado, pero no sé, es otra historia. Bueno, de aquí a final de año volveremos a hacer lo mismo. Sí, lo vamos a intentar, porque el problema que tenemos es que en esos viajes que hacemos, que hemos estado en... Bueno, ya lo digo. Van a salir programas en Logroño, en Zaragoza, en Antequera... Volvemos en dos semanas a Antequera, a Llanes, a Oviedo, a Gijón. Entonces todos esos programas van a ir saliendo. También hay algún programa de hípica que ya van saliendo también. Ayer grabamos uno y hoy ha salido. Todo el mundo se porta muy bien. Nos tiene mucho cariño. Yo creo que nos lo hemos ganado también, igual que tú y yo nos hemos ganado la amistad mutuamente. Y nos agasajan. Y yo no soy capaz de decir, no, a mí ponme un filetito a la plancha, como tú, o ponme una ensalada. Yo me lo ponen y me lo como. Juntos de la de pollo.
El otro día mi hija se comió 3 platos, o sea, estaba con un problema de un diente, que le dolía y tal, y le dijo un chef, además, un tío encantador que vais a conocer, y en el programa Aventura, es una maravilla, un chef buenísimo de Logroño, y además del Madrid, que oye, todo hay que decirlo, y eso es un poco, y además se lo decía Andoni Cedrú, que también es un dato importante. Y bueno, pues te pongo unos macarroncitos así, suaves, blanditos, sí, vale. A nosotros nos trajeron en sus macarrones 2 platos, que no voy a mencionar, que era una burrada, y trajeron el tercero. Y el tercero era unas alubias mezcladas con unas verdines pequeñitas todas y tal, con oreja, que a mí no me gusta la oreja, Me comía hasta la oreja, pero mi hija lo vio. Y dijo, papá, ¿yo puedo tomar eso? Sí, claro, y le puso un plato. Y luego nos trajeron un bacalao, tal, no sé qué, de 4.º plato. Y mi hija, papá, ¿yo puedo tomar eso? Sí, tómate un bacalao. Y ahora, un bacalao. Bueno, la verdad es que lo del bacalao no, el bacalao se lo habían traído para ella. El bacalao se lo trajeron también para ella, pero sin salsa. Y luego nos pusieron carne, no sé si era un secreto o algo por el estilo. Fue una burrada. Nunca había visto comer a mi hija así, nunca había visto a mi mujer comer así. Y es un restaurante que merece la pena, Divato. No, lo voy a decir mal, voy a ir mirándolo. Y realmente es un sitio espectacular. Lo vas a... cosas, si quieres, si necesitas ayuda para comer, yo me ofrezco. Vale. Que me gusta comer, lo siento mucho. Mi mujer, desde que me conoce, dice, llevamos ya 9 años para ir juntos, dice, es que cada día que te veo es que tienes la misma cara, eres feliz, si te cambia la cara cuando comes, pero no te gusta comer. Delicato, que lo estaba diciendo mal, delicato. Delicato. Estupendo. Vais a conocer el restaurante y también el campo de los goles de Logroño, que yo no sé si tú lo conoces, que es espectacular. No, no tengo suerte de jugar mucho tiempo en el norte. Es un campo municipal gestionado por FCC, por la construcción. ¿Cómo se llama? Pues es el campo de Logroño, se llama así. Está, ¿Logroño? Sí. Y está maravillosamente cuidado y excelente, además, un campo excelente. Nos llovió, sorprendentemente nos llovió, nada, unas gotitas. Así viene para un poco de agua. Pero unas gotitas, lo que significó que estábamos nosotros y otros 2 más, y el campo era nuestro, fue una maravilla. Y luego también hemos estado en La Peñaza, en Zaragoza, que la semana anterior había habido 54 grados a la sombra, y estaba verde, una cosa espectacular. Qué bien cuidado está ese campo, también, espectacular. Allí en el norte se nota mucho el tema de que llueve mucho más durante todo el año. El verano no es tan verano como aquí. Aquí llevamos sin llover desde Semana Santa. No, pero yo creo que en Zaragoza también. O sea, está hablando casi de medio abril, mayo, junio, julio, o sea, 2-3 meses, y antes de eso nos tiramos también 3-4 meses sin caer en una gota por allí. Antes, se puede decir que un poquito enseguida, por decirlo de alguna manera. Sí. Y eso se nota, que al final tiran más de agua, de riego, de aguas residuales, con muchas más aves, con muchos más... otro tipo de sustancias que no es el agua de lluvia, que eso regenera todo. Y ese campo, esos campos en el norte, tiene esa facilidad, tiene inconveniente que donde llega el invierno hace demasiado frío, niebla, la gente no juega tanto dolor, ¿no? Que cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es cierto, la vida es espectacular. Yo los vídeos que veo, el campo de Ader, Yo sigo en Facebook y tal, te da placer, pues, que aunque haga 30 grados, 40 grados, no apetece jugar, está todo verde al final y la sensación de calor no es la misma. No es la misma. No, la verdad es que lo hemos pasado muy bien y hemos descubierto sitios que no conocíamos. Y en breve vamos a conocer más, pero esto no quita que... nos sigue gustando el sur, nos sigue gustando José Miguel Fernández, nada sexual, evidentemente. Y nos sigue gustando. Me tranquiliza eso, Y nos sigue gustando Pozo Blanco y Córdoba en general, que estoy seguro que vamos a hablar en breve de todo eso. Pero sí, ahora les tengo que decir una cosa. Nos vamos a ir un momento
y las menciones y los consejos han cambiado. Así que volvemos a lo mismo, pero por favor, escúchenme las menciones y los consejos, porque están hechos en hípicas, en campos de golf, en restaurantes. Oye, esto es nuevo, ¿eh? Mola. Sí, sí, y además es que son divertidos, así que les recomiendo que lo vean. Volvemos ahora mismo. Cuídense, chao. Os tengo que mencionar un campo que me apasiona, Antequera Golf, con una página web que tenéis que visitar, porque ahí está toda la información del campo casi a diario. golfantequera.com. El complejo Antequera Golf tiene además dos hoteles, un hotel de 4 estrellas, el Hotel Antequera, con una página web maravillosa, hotelantequera.com, y el Hotel La Madalena, que es una preciosidad de 5 estrellas que vais a empezar a conocer más al detalle, mucho mejor y más al detalle en los próximos días. Y que tiene una página web que también tenéis que visitar, hotellamadalena.com. Y por supuesto, 3 maravillosos restaurantes. El propio del campo, que es lo mejor que hay en Antequera, y también en toda Málaga, y no por ello los otros dos lo son menos, tanto el de la Madalena como el del Hotel Antequera. Visitarlo. Vale, ¿ustedes quieren jugar al pitch and putt? En Andalucía, 18 hoyos, solo hay una posibilidad, excelente. Bilby House, con su página web bilbyhouse.com, visítenla y ahí tendrán toda la información del único campo de 18 hoyos de pitch and putt en toda Andalucía. Y mira que hay 102 campos, ¿eh? El único, visítenlo. Una organización de torneos única, distinta, con un nuevo concepto, solo puede ser Green City Golf. GreenCityGolf.es. Echen un vistazo a su página y ahí encontrarán todas las novedades que va a haber en las próximas semanas y meses. Green City Golf, sin duda, un nuevo concepto en torneos de golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal,
empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Tenemos un nuevo programa en Bancourt Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya. Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo visiten. ¿Quieren jugar al golf? En Castilla y León, en el centro, en Burgos, por ejemplo, pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues pueden encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalet, un campo de golf. Century 21 Antilla les va a dar ese servicio. Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Century con Y 21 con número .com/agencias/Antilla. Se la repito. Century con Y 21.com/agencias/Antilla. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Han visto que han cambiado los consejos. Los consejos ahora son más divertidos. Estoy en un campo por ahí, es que está muy bonito. Estoy en una épica, sale mi hija. Está mucho más divertido. Y por cierto, esto no quita que a ver si de una vez mi amigo José Miguel Fernández, que se lo estoy diciendo, me manda el suscríbete y escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, cuéntame más cosas. Estábamos hablando de un montón de cosas y de una de las cosas del torneo este de Verbena, que claro, dilo. Hemos hecho ahí unos vídeos, un poquito de promoción con patrocinadores. Quiero intentar enfocar un poco más los torneos a lo que es el tema de patrocinadores y tal. Y bueno, contento. Las fechas son malas porque ahora es complicado la gente que venga. Aquí el otro día estuvimos jugando en el Sevilla el lunes y jugamos, creo que fueron 40 profesionales. O sea que ahora en verano aquí en el sur es temporada baja, de hecho. Ahora están las ofertas y todo. Sí, sí. Y eso puede ser aquí también un poquito en el torneo este de vera. Y nada, vamos a pasar una buena noche. Mañana empezamos a las 6 de la tarde con los que están empezando y con los principiantes, con gente que no tiene handicap todavía. Y pues ya estamos, lo estoy cerrando al campo y van a salir con algún amateur y la rueda, o su marido mismo, porque hay algunos que son las mujeres de algunos que ya ruedan y saldrán mañana a las 6. Y luego el sábado, a las 8:30, voy a jugar, porque tengo clases, intento averiguar. Y viene el profesor, mi profesor que me enseñó a jugar algo, que está en Córdoba. Como mola. Y vamos a jugar juntos con otros dos amateurs, tipo, al final como si fuese un club, prácticamente. Y a echar la mañanita y luego buenas noches, pues aquí en el entorno este, con un fresquito y con una rebequita, porque aquí hace fresco,
por la noche en el campo de golf a comer, a cenar, a echar un ratito amable con los amigos y gente que se está enganchando ahora y gente nueva que vendrá con gente que vuelva, pues han traído a otros amigos pues, para echar la noche allí y luego tomar unos gin tonic para que baje la cena, evidentemente. Sí, no, y bueno, y si se te decía, pues bueno, a lo mejor unos churros a amanecer. Te iba a decir que es un bonito día de golf, pero no, no es un bonito tarde, madrugada de todo. La idea es un poquito, este año hemos incorporado el tema principiante y eso, y la idea es un poquito hacer una semana, incluso mi objetivo a medio largo plazo, hacer una semana de golf. Bien. De hacer actividades varias, orientadas a diferentes sectores y hacer la semana de golf. Finalizando con la verbena y con que la gente, pues bueno, sabes que el golf da mucho de sí para hablar y para echar un rato y enzarzar el golf con temas a lo mejor de coño, bueno, tengo este problema, estoy buscando porque mi compañía de teléfono no va bien. Sí, sí, y al final siempre surgen cosas y siempre surgen temas que se suelen cuando eso, cuando nos juntamos del motivo de algo. Yo siempre digo, además hemos hablado muchas veces que la excusa para hacerte comer cualquier día, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Es verdad. Nos jugamos mucho de tema allí en el norte, estamos llegando aquí en abajo, ahora de marisco por Huelva, de lo que sea, el comer. Yo tengo ese defecto, me gusta comer. Sí, no, yo lo hago forzado. No me gusta, pero lo hago forzado. No. Y bien, la verdad que este mes hicimos lo de la campaña esta de la Federación Española, que subvencionaba con 20 euros y tal, y la verdad que han sido unos 15 nuevos alumnos que están probando, están gustando. Es bueno, ¿eh? Y la facilidad hasta que coja vacaciones en agosto. Quiero descansar en agosto un poco del tema del golf y coordinar bien lo que es a partir de septiembre y todos los programas de promociones, intentar hacer alguna liga de principiantes, de mujeres y tal, y yo descansar, y algunos pues, joder, no vamos a seguir dando clases en agosto. O sea que la gente lo está descubriendo y cada día más y eso a mí me agrada mucho, ¿eh? Yo tengo los programas por semanas desde julio a noviembre y tú no puedes descansar, o sea que vete haciendo la idea que no te puedes ir muy lejos. Bueno, este ratito esto no es un descanso, esto es un rato con amigos. Con amigos, gente nueva que me está dando a conocer, que la verdad que me está viendo muy bien para mi proyecto aquí en el campo de golf, en Pozo Blanco. Y la verdad que estoy muy agradecido. Lo siento mucho, te vas a explorar. Pero te estoy muy agradecido de haberte conocido y darme esta oportunidad que me estás dando de poder hablar aquí y que nos vean miles de personas y que cada vez me siento más a gusto. Y eso gracias a ti, evidentemente. O sea, que públicamente te doy las gracias por esta oportunidad que me estás dando de... Es recíproco, de amigo. Es recíproco, esto está quedando para unos violines, pero... Es recíproco, que hemos conectado muy bien desde que nos conocimos, hace ya más de un año, ¿no? No, bueno, no llega el año, es verdad. No llega el año todavía. Además, por terceras personas, o sea, que yo estaba allí de... como quien dice, sí, es verdad. De rebote, en la entrevista y tal, cuando hiciste el programa en Pozo Blanco, y mira, a raíz de ahí, pues surgen estas cosas. La vida es eso, hay que conocer gente, hay que abrirse y dar la oportunidad a conocer gente, que muchas veces cuestionamos por dónde venga o la forma que tenga, cuestionamos a esa persona y no, directamente la decimos no, a conocer, hay que dar una oportunidad a todo el mundo de conocerla y la oportunidad se la quita la persona que se conoce contigo. Yo o sea, no somos diferentes, evidentemente no podemos llevarnos bien con todo el mundo. No, yo la verdad es que las primeras impresiones que doy es de bastante capullo, pero esta es otra historia. No sé, hablaba con una persona que me sorprendió, estamos hablando un poco de golf, pero bueno, estos no son nuestros programas, ¿no? Hablaba con una persona que conocí en un banco, hemos cambiado de banco y enseguida sintonizamos porque era y mira que es difícil tradicionalmente eso en un banco,
tenía las mismas ideas que yo, que todo el mundo es bueno hasta que no se demuestre lo contrario. Hay gente que rápidamente te das cuenta que no lo es, hay gente que tarda un ratito, pero lo que queda suele ser gente normal, como nosotros, como tú y yo, y como todos los que nos oyen, porque yo creo que nos oyen por eso, y nos escuchan por eso, y nos ven por eso, ¿no? Que lo que les gusta es, pues eso, las personas normales que están aquí en los programas y la gente buena que te encuentras a diario. Y hay que dar esa oportunidad, ¿no? Hay que darla. Y además, muchas veces, yo siempre pienso que si tú haces algo para mí fastidiarme, tienes un problema porque directamente no vas a fastidiar. Si no me gusta, paso. Claro. Yo a raíz de eso, sobre todo, me han dicho ahora 6 años, ¿no? De un cambio familiar y en mi vida, que solamente los problemas, si tienen solución, se afrontan y se aplica la solución. Y si no tiene solución, pasa de ello. Porque la vida sigue y no puedes estar continuamente, pero el problema del ser humano es que le buscamos la misma solución que no nos gusta, volvemos a darle otra vuelta de tuerca para buscar otra solución, le buscamos la misma y le damos la misma vuelta a la misma solución, con la misma historia. Y eso hace que nos metamos un modo, no, busca una solución, no te gusta, pasa o cambia el punto de vista. Y eso con la mente funciona. Se va, no va, no, pero ya está, pasa, no pasa nada. No pasa nada. Todos tenemos, igual que todos los productos tienen un cliente, cada persona tenemos un entorno, un alrededor nuestro, una forma de ser, que cuajamos, no cuajamos, y ya está. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Que es lo que la gente le gusta, y yo espero que sea así. Mientras le guste, yo sigo, si no, voy a estar. Algo. Se me ha ocurrido algo, o sea, me estabas diciendo que estabas agradecido, yo también, José Miguel, lo sabes. Pero a mí se me ha ocurrido cómo cobrarme ese agradecimiento. Y es algo que no esperas, ¿eh? Wow. Con una tortilla de tu madre, macho. Por cierto, eso es muy bueno, ¿eh? ¿Ganó al final o quedó en buena posición con el tema de la tortilla? No lo sé, que todavía no se sabe, ¿no? Segunda, tercera, ahí ha ido la cosa, ahí ha ido la cosa con la tortilla. Joder, espectacular. Ha tenido en Facebook casi las 45.000 reproducciones. ¡Qué barbaridad! El vídeo ha sido una cosa bárbara. Ha sido una cosa bárbara. La verdad es que muchas reproducciones, la está encantadísima. Está, vamos, ha engordado 4 o 5 kilos más. O sea, no con la tortilla, sino con la satisfacción. Eso es lo mejor del mundo, que se haya encontrado a gusto, que lo haya pasado bien, ¿verdad? Ya que haya disfrutado y además que haya enseñado algo que hace muy bien, porque es que se vio que lo hacía muy bien. Sí. Y estabais toda la familia allí reunidos y sobró tortilla seguramente, porque vaya tortilla, macho, ¿eh? No, por la noche cayó toda, ¿eh? Todos estábamos, llevamos un cachito cada uno, tal que cual, y no está, me quedé con ganas. Oye, llevamos 10 minutillos. ¿Te parece bien que pasemos a esos consejos nuevos que tenemos y al suscribirte? Ahí, perfecto. Por cierto, suscríbete. El like, la campanita, me gusta compartir. Y seguimos hablando, ¿te parece? Un ratito más. Volvemos ahora mismo, no se vayan. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CM Golf se lo puede dar. cmgolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tienen más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. cmgolf.es. Esto, ¿qué les tenía yo que contar? Pues algo imprescindible. ¿Qué les voy a decir yo del Dublin House? El famoso Dublin House, como dicen los televidentes y los oyentes. dublinwada.es. 90 programas hechos allí casi. Es estar como en casa, nosotros y usted. Da el mejor menú del día, la mejor carta, los mejores gin tonic y además en el centro de Guadalajara. Si usted visita Guadalajara, por favor, no pierda el tiempo. Vaya directamente al Dublin House. dublinwada.es. ¿Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para...? Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad
permanente. La fábrica de mesas sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es. Sin guiones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Mauricio, esto, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias, Sofía. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, señor! Me salió bien. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor.
En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Me dice mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching All Radio, las de Río Cerezo, mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. Aquí estamos en la última parte. ¿Les están gustando los consejos? La nueva forma de comentárselo, yo creo que sí, que es muy, muy, muy divertido. Y también poquito a poco irán entrando esas recomendaciones que José Miguel Fernández Fernández de una vez me vas a mandar, ¿no? El suscríbete y escucho Coaching con Radio y Televisión, ¿eh? Ese lo voy a hacer mañana en el torneo con la gente que va a jugar. Vale, mola. Todos juntos. Te lo agradezco, ¿eh? Vamos a hacerlo todos juntos. Porque además me consta que muchos de aquí de Pozonazo, mucha gente. Escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, eso es muy bueno. En Coaching Golf Televisión Italia. nos siguen, nos están viendo y la gente le gusta. Oye, tú comentaste que vamos a hablar un poco de golf, pero luego de Sport and Golf, por lo menos. Sport and Golf. No solamente de comer, pero también un deporte, ¿eh? Claro. Los sitios hacen concursos de eso, de comer. Sí, yo no lo puedo evitar. Nosotros hacemos esto a la hora de la cena, nos mandan y el perro se la pide, ¿eh? Sí, es horrible, ¿eh? Te va entrando. ¿Todavía tienes por ahí el lomo de orza ese, macho? Todavía tengo ahí, ya me falta un cacho. Bueno, va cayendo. Bueno. Pero vamos, no te preocupes, que cuando vengas por aquí, la tortilla de mi madre y el lomo de la orza. Bienvenido. Vamos, bueno. Bienvenido. A ver, tenemos una clasificación mundial que se está moviendo y un gran premio, que es uno de los grandes, el Open. Bueno, como tú bien decías, ahora es The Open Championship, no es el British Open. British Open de toda la vida, esto es como, no lo sé, cambiarle el nombre al PAN, ¿sabes? Y llamarle ahora, Antonio. Y tenemos a para mí, un desconocido irlandés, Lowry, que no sé quién es. Y luego una retaila de terceros que incluye a Sergio Bastia y a John Ram y a Brooks y al número uno, o uno de los muchos números unos que ha habido este año, Brooks Koepka, y muchos más, porque es que decías tú que saltaba luego en el 16. Al 16, o sea, el menos 2, te pasa directamente al 16, está Justin Rose. Justin Rose, ¿Dónde está tu físico? ¿Mi físico? ¿Cómo? No sé, de San Pedro no lo he visto. La verdad es que no parece que esté. O la liga. La falla de la física. Está con más dos. No, la de San Pedro no le veo. No sé, normalmente tendría que estar ahí. Arnaus está en. Aurzuli, Adrián, está con más dos también. Tocaba más rápido. Campillo más 5, ahí ya el tema ha ido a menos. Y Tiger Woods, que está con más 7, y Rory con más 8, macho. Y Miguel Ángel Jiménez con más 11, al final. Bueno, pero Jiménez va al senior de la semana que viene. Ya. O sea, que al final Jiménez le viene del carajo jugar esto. Sí. Y es un hombre que un jugador que se da bien en los links, mira, el año pasado fue, ¿no? Cuando ganamos el 26. Sí. Sé que. Y Otaegui también está con más 2. Con más 12. La pinta tiene que el corte va a estar en. Como casi siempre, par menos 1, menos 2. Esta semana en los entrenamientos, por lo que está viendo a Jiménez y tal, está lloviendo, con mucho viento, con aire. Los Lins lo que tienen es eso, si están, no tienen un clima de lluvia y aire muy fuerte, pueden hacer muy buenos resultados. Y eso depende si juegas por la mañana, juegas por la tarde.
No sé si ahora coinciden mucho los horarios de estos bajos, si ahora coinciden en horario de mañana o de tarde, pero depende mucho del clima, mucho. Tú te diste, ¿no? Te diste cuenta enseguida que Ran estaba cambiando de swing, buscando dos planos. Pero seguimos hablando y casualmente luego va en el Iris, ¿no? Así en el Iris Open, sí. Y gana, casualmente. Estaba buscando ese hueco, ese swing más plano, más sacar la bola baja, que es lo que comenté de John Ram, de Tiger y de Rory. Y mira el resultado que tienen ahí los dos. Sí, sí, han cambiado los tres, pero Tiger y Rory. Rory y Tiger tienen un swing un poco más americano en que la bola a pegarle fuerte y que salga para arriba. Uh-huh. Y no se han adaptado, el resultado está ahí. Y están con más 8 y más 7. Exacto. Ram, Sergio le viene también este tipo de campo, le viene muy bien, porque también se ha grabado también bastante bajita, como yo. Y ahí está el resultado, los dos con menos 3. Y esperar que mañana dentro de los par ya está. O sea que al final son dos tipos de juegos totalmente diferentes, el americano y el europeo, y sobre todo que es en campo así link, que tienes que sacar la bola bajita, que tienes que jugar muy estratégico, y no tienes que hacer tanto el efecto, tienes que saber jugar con el aire. Difícil, es muy complicado. Los ingleses dicen que el aire hay que jugarlo para controlar bien la bola en contra. Se te da la bola en contra del aire. O sea, si tienes un viento de derecha a izquierda, no jugar a la derecha para que la coja el aire, sino buscar lo contrario. Porque así controlas mucho más la bola y no se te... El aire muchas veces es el problema que tenemos, que tú pegas una bola, te sale un poquito al fade y te viene aire en contra y ese fade es un slide y ya la has pifiado. Sí. La has pifiado. Sin embargo, ellos lo que buscan es jugar ese fade contra el aire o así throw, siempre buscar contra... pegar contra el aire para que la bola no salga, no se descontrole tanto. Pues eso es difícil. Yo he tenido la oportunidad de poder jugar allí, como te he comentado esta tarde, con el chaval este de Pozo Blanco, que es Raúl, que iba a jugar su 16. Te estuvo en un allí y la semana que viene lo tendremos. Vale. A ver si podemos tenerlo. Y para mí ha sido un movido, evidentemente, como todo eso. Que haya llegado de Pozo Blanco, estamos allí, como tú sabes, un poquito en el centro de la nada. Y que un tarugo, como dicen aquí, haya ido allí a jugar, la verdad que luego contaremos el porqué lo de tarugo, ¿eh? No es por lo que la gran mayoría de la gente piensa. Oye, pero me gusta que el chaval este, han jugado 144 jugadores, son 16 de todo Europa. Él entró a causa de una baja, fíjate, por ese apuntón. Era el handicap más alto. Y creo que ha sido el 44, se queda tres golpes del corte, pasamos a los 40 primero. Y estamos a los 35 más empatados. Y creo que se ha quedado 3-4 golpes del corte. El handicap más alto. ¿Y qué handicap? 2,6 o algo así, 2,4. O sea, estamos hablando de alguien que se puede hacer profesional ahora mismo, ¿no? Sí, exacto. Pero aún así la competencia era brutal. Gente con club, o sea, gente... pues como yo andaba en su tiempo, como Sergio en su tiempo, ha ido a lo mejor de Europa. O sea que yo a nivel personal muy contento y yo soy hija, disfruto del momento porque eso es para vivirlo, ¿eh? Claro. ¿Dónde? Esa oportunidad de no traer nada simple. ¿Sabes en qué campo ha jugado? Es que tú sabes que yo lo veo yo no estoy regular, ¿no? Bueno, no, pero ha estado en dónde, en Inglaterra. En Inglaterra. Me han mandado el enlace y cuando lo publican en redes sociales y eso, directamente un copia y pega, porque no, el inglés yo no lo voy a ver nunca. Bueno, pero debe ser un campazo, seguro, porque les habrán llevado seguro. Un gran campo. Seguro. Yo la foto de los vídeos que he visto, espectacular. La verdad que también ese tipo de promoción a los chavales, porque joder, le da tensión, los prepara, porque luego el profesional es muy cruel. Sí, lo el amateur va lo que va, te lo pasas bien, si el día te sale bien y si no, no pasa nada. Y cuando tengan ese acto profesional, es muy duro. Ahí hemos hablado otras veces de jugadores que están por ahí,
jugador buenísimo de la época de John, que ha jugado con John, y John, ¿dónde está John y dónde está el otro? Uh-huh. Ese salto personal es muy complicado y este tipo de torneo viene bien, para que psicológicamente se preparen bien, haga ese salto y lo den con firmeza. Sí. Y mientras antes se vaya esperando psicológicamente mejor. Y con 16 años ya un chaval mentalmente suele estar ahí más o menos cuadrando, ¿eh? A ver, para llegar el último, llegar con el handicap más alto, estar en la última posición de salida, recuperar 100 puestos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Y encima jugando en un campo que no conocía, el tío tiene una cabeza súper amueblada. Sí, 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 sí. Tiene la cabeza que uno lo tenemos con 40, 50 años. No, no, y que puede ser una promesa que se pueda convertir en un gran jugador si la suerte ayuda también, ¿no? Sí, la suerte y... Sí, la suerte, al final la suerte. Tener padrino que entra ahí, sé que se está preparando para dar el salto también de para Estados Unidos, para irse a una universidad de claro, eso es una buena idea. Y se está preparando el tema de inglés a full, aquí con un profesor que es americano, que ha venido a las clases de inglés aquí a la zona, y se está preparando con él, sobre todo el tema verbal, y dando clases, saliendo a jugar, porque si se va a jugar a rock. Y es profesional a jugar juntos y toda la conversación en inglés. Se está haciendo un trabajo muy grande y ojalá todo eso salga para adelante, porque pues, aquí es más difícil, hemos hablado muchas veces, el campo más cercano tenemos 80 kilómetros y el próximo te va a Sevilla, lo tienes a 2 horas y media. Entonces no es como el que vive en Málaga, que tiene 300 campos alrededor. O tú en Madrid, ¿cuántos campos de golf tenías ya alrededor de Madrid? Que lo tenía una hora. 35, por ahí, pero bueno, no tienes. Al lado de Córdoba, una hora tienes, a 1 hora y 20 tienes Antequera también, que no está mal. Claro, pero de Córdoba, ya tienes que meter una hora más que no sí, estamos nosotros. Ya te tienes que salir de provincia. Claro, exacto, es que nosotros estamos a 1 hora más lejos, creo que está Córdoba. Sí, sí, sí. Yo iba a jugar el lunes de gol, 3 horas y media, hasta la edad que hemos hablado. Claro, claro. Es que siempre cuesta más. Y ese esfuerzo yo creo que va a tener su recompensa y está trabajando muy bien físicamente, mentalmente, el tema de inglés, el padre está full con él, ahora fue el padre que, joder, tenemos que hablar con Ander, es de Lugo. Es que curioso. Vale, y estuvo jugando en el Lugo ese que no sé si fue que ascendió primero o a segunda. A segunda. Se jugó o a segunda, cuando ascendió, pues él estaba en ese equipo jugando y luego terminó aquí en Córdoba jugando con el Córdoba en segunda también. O sea que sabe lo que es la competición y sabe lo que es el nivel también bueno. Entonces eso le está ayudando también mentalmente, yo creo que a. Pero vive en Pozo Blanco, ¿no? Vive en Pozo Blanco. La verdad es que las mujeres hasta luego son muy, muy potentes. Tira mucho. Pues yo creo que puede salir un gran programa y seguro que todos nuestros oyentes y nuestros y nuestras oyentes lo van a disfrutar, porque esos programas de chavales jóvenes y de padre es muy muy interesante y efectivamente tiene un motivo, ¿no? Tú estás hablando de un deportista profesional que ha llevado al hijo o el hijo ha querido llevar el tema del golf y mira, está entrando en una posición de salto interesante, ¿no? Sí. Y esto, o te lo toman en serio, o te lo toman, ¿eh? Esto es un deporte para pasárselo bien, lo primero, como hacemos nosotros cuando jugamos y tal, y luego ya, te lo toman en serio, sí o sí, no a medias. No a medias. Porque es un deporte complicado. Yo a mis alumnos le digo un trabalenguas habitualmente que se me quedan así, joder, no sé, Miguel, no me diga eso. El gol es tan fácil como voy a hacer lo mismo, pero tan difícil como hacer lo mismo. Es un trabajo. A ver, repito. El gol es tan fácil como que hay que hacer siempre lo mismo, pero tan difícil como hacer lo mismo. Sí, sí, efectivamente, es que es muy complicado. Tú vas a hacer un círculo y es muy fácil hacer un círculo, ¿no? Pero repite el mismo círculo. Exacto. Es igual el mismo círculo. Claro. Muy complicado. Bueno, pues con esa frase magistral y teniendo en cuenta que hemos cumplido 14 minutos, yo creo que es el momento de acabar, ¿vale? Ya sé que te has ayudado poco, a mí también, pero yo tengo mucho que hablar.
Así que me voy a dar una ducha y voy a cenar algo. Y seguimos hablando. La semana que viene grabamos el programa con el padre y el hijo, que yo creo que va a ser muy divertido, muy entretenido y además que merecerá la pena ver. ¿Te parece? Además, si lo grabamos tempranito, lo grabamos en el campo de golf con la tabla de cera que tenemos allí. Bueno, lo hablamos para la semana que viene a ver qué día se puede hacer, ¿te parece? Vale, perfecto, ok. Pues José Miguel, gracias como siempre por estar ahí. Y señoras, señores, gracias por estar con nosotros una vez más. Y tenemos un objetivo de aquí a final de año, no 730.000 personas, 1 millón. Por Dios, ayúdennos, ¿vale? Seguro. Hombre, hay que darle a me gusta, compartir. Ahí, dale al me gusta. Para conseguirlo, todos sumando un poquito y llegamos al millón. Llegamos al millón, si Dios quiere, al final de año, ¿vale? José Miguel, gracias, señoras y señores. Gracias. Hasta la. Bueno, yo vuelvo a salir mañana y José Miguel la semana que viene. Cuídense, chao. Chao. Hola. Si no se suscribe, le voy a seguir a su casa. Voy a ir detrás de usted. Y si no toca la campanita, le dejo sin cenar. Que no. Anda, suscríbase. Gracias por estar ahí. Son 730.000 personas que nos siguen, nos ven y nos oyen. Muchísimas gracias, pero que queremos llegar a 1 millón. Suscríbase y dale a la campanita, por favor. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes.
dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es.
Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.